invitarlos a un evento que se va a llevar a cabo los días 18 y 19 de marzo en el Salón Texil de Coatepec, Coatepec, Pueblo Mágico. El evento se denomina Cóctel de Automóvil y es un cóctel porque precisamente queremos mezclar en un solo lugar autos clásicos, modificados, alta gama, deportivos y superdeportivos. Son 150 autos, los cuales ya han sido invitados. La intención de invitarlos es precisamente para garantizar la calidad de los autos que se van a exhibir. Por otra parte, los asistentes que participan con sus autos, pues vienen de diferentes ciudades. Tenemos participantes de Toluca, de la Ciudad de México, de Puebla, de Querétaro, obviamente autos locales, de Córdoba, de Villahermosa, Tabasco, también nos acompañan algunos autos. Los asistentes, es un evento para toda la familia, pueden asistir con toda la familia y a quienes les gustan los autos pueden poner a prueba sus habilidades de manejo con simuladores de la Fórmula 1, de autos de Fórmula 1, porque nos acompaña la FanZone. Son algunos simuladores que vamos a tener para que todos los asistentes puedan hacer uso de ellos. Y también, coordinado por Julián Espinosa, tenemos un runway que nos está patrocinando SEAS, que consiste en 4 pasarelas, que tenemos 2 en los días sábados y 2 el día domingo. Y aquí van a participar las modelos que han aparecido en la revista. Bueno, ya que menciono la revista, el cóctel de automóvil tiene una doble connotación. Por una parte es el cóctel de los autos y por otra parte el cóctel de aniversario. Estamos cumpliendo ya 3 años de estar en el mercado local. Creemos firmemente en que de que nuestra economía se basa en aspectos turísticos. El efectuar eventos de calidad en Coatepec, en Veracruz, eso nos va a ayudar, nos va a apoyar a traer un turismo. Creemos en que nuestra economía se mueva, por lo tanto, creemos que es un detonante para poder también atraer turismo, tanto estatal como a nivel nacional, y por qué no en un futuro, quizás hasta a nivel internacional. En el video aparece Chip Foos. Chip Foos es un gran diseñador de automóviles. Él está al tanto de nuestro evento. No pudo asistir en esta ocasión, sin embargo, sí nos envió un mensaje para desearnos suerte a nosotros en el evento. Dentro del recinto que es el Salón Texil de Coatepec, vamos a contar con un área específica para niños, que le denominamos Kid Zone, en donde los niños podrán pasar un buen rato agradable en compañía de sus familias. Tenemos el área de fast food, que es comida rápida, la cual nosotros estamos considerando a través de los fast trucks, que son los camioncitos que ahora ya vemos en diferentes lugares que ofrecen comida. Tenemos la presencia de ellos para también dentro del mismo lugar poderles ofrecer los alimentos. Como parte de un programa de entretenimiento para el evento, para hacerlo todavía más atractivo, tenemos la participación de grupos musicales. Tenemos la confirmación del grupo Los Hijos de Guille, Los Muros de Jalapa, Dúo Son de la Noche y como un atractivo especial lo que es el mago Ricardo Yan, quien dará también un espectáculo. En materia de seguridad, estamos trabajando conjuntamente con el municipio de Coatepec y que nos está enlazando con la Fuerza Civil y Protección Civil. Asimismo, tendremos un área para lo que son primeros auxilios, a través de contando con una ambulancia y paramédicos dentro del mismo recinto. Toda la seguridad interna de lo que es el área del salón, tendremos lo que es la seguridad privada para poder ofertar a todos los asistentes una mayor tranquilidad y comodidad dentro del evento. Como efectivamente lo mencionaba José Luis, parte de los ingresos que se recauden serán donados al DIF de Coatepec. Así es. Bueno, cumplimos 3 años con la revista. Como evento, como tal, es la segunda edición. La primera la hicimos con un evento, meramente, como decía, tiene doble connotación. Lo hicimos como cóctel de aniversario y fue este modelo de invitar autos. No tuvimos la participación de agencias. La verdad es que nos sorprendió el nivel de participación de los autos de diferentes estilos. Entonces, es por eso que este año 2016 no lo hicimos, pero nos estuvimos preparando para este 2017. Entonces, hacerlo pues, un poquito más grande y hacerlo involucrar.
marcas, empresas, más participantes y aparte pues darle un atractivo a la sociedad,